Qué gusto saludarles, bienvenidos a esta su casa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hoy verdaderamente feliz porque tenemos una mesa de invitadas excepcional. Puras mujeres deportistas, entrenadora, entre ellas de ellas, y todas recién llegaditas desde Santiago de Chile, que estuvieron y tuvieron presencia allá en los Panamericanos. Damos la bienvenida en primer término a Romina Fregoso Guevara, de bádminton, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Es correcto? Sí, ¿le atiné? Sí. ¡Ah! ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, muchas gracias. Y Romina, que está muy contenta, y nosotros también. Tercer lugar, medalla de bronce. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué se siente? La verdad, me siento muy contenta, muy satisfecha con el trabajo que se ha hecho. Y aparte, pues se logró un objetivo que tenía desde niña, ¿no? Hacer historia en el bádminton mexicano. Pues la primera medalla de bronce en dobles femenil. Dobles femenil, uh-huh. Primera medalla, primeros juegos. Sí. O sea que entraste con todo, ¿no? Sí. Ibas con todo. Pero muéstranos la medalla. La trae acá. No, está preciosa la medalla. Muéstrala. Ahí está. Bronce en bádminton, va representando, bueno, estudiante de la universidad. Ponla, porque ya, después ahí está. Yo ahorita te digo, ahí tú manténla, Romina, porque esos son los trofeos que verdaderamente le dan el sabor al sufrimiento, a la entrega, a las horas, regaños de los entrenadores. Felicitaciones también de los entrenadores, porque no nomás regaños, no sé qué era, no. Es estarlos forjando, estarlos llevando, y felicidades. ¿Qué sientes? ¿Qué te dijeron en casa? La verdad, pues todos muy contentos, ¿no? Ajá. Pues ya era un objetivo que teníamos desde Centroamericanos, desde que clasificamos a Centroamericanos y Panamericanos. Y pues en casa todos muy felices, también pues dentro de la selección, entre nuestros compañeros también todos, claro, muy felices. Y ya está, ya la mira para los Olímpicos, ¿no? Ya, sí, ahorita nos platicarás. Déjame darle la bienvenida a Karen Selene Montellano. Ella es entrenadora de la disciplina del tiro con arco. Entrenadora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Sergio? Bien, eso de regaños, no se queda, No, son parte de... ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí por segunda ocasión, aquí en el canal. Y pues también agradecida con todos ustedes. Este es su casa, entrenadora, ya sabe, nos da muchísimo gusto recibirlas. Imagínense, pura, el color más hermoso, la playera más hermosa de la Universidad de Guadalajara, los melenudos, leones negros, todos los deportistas universitarios. Es cierto, había dado encuestas, y eso, si no lo saben, hizo una encuesta a nivel mundial de las playeras de fútbol, y una de las principales en Alemania fue la de la Universidad de Guadalajara. Eso es verídico, está sustentado. Así es que bueno, la verdad. Y además, segundos Juegos Panamericanos como entrenadora, ¿no? Así es, ya por segunda edición. Yo asistí a los Juegos Panamericanos como entrenadora en Lima 2019. Ajá. Y ahora en estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Muy bien. Así es. Déjeme darle la bienvenida también a una gran atleta que, mire, la voy a ventanear un poquito. Ella empezó en esto, no me lo va a creer. Ella me lo dijo, y ahí está, no me va a dejar de mentir. Empieza porque vio una película en donde hacían tiro con arco. Y hoy está de regreso después de unos Panamericanos. Ana Sofía Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. ¿Se está haciendo realidad esa película o no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Pues fue la de Valiente, donde sale la princesa Mérida. Sí. Entonces ahora es la princesa Ana Sofía Hernández, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Sí. Excelente, ¿no? Qué padre es esto, porque, o sea, empezaste soñando
y hoy estás regresando de unos Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, pues básicamente estoy cumpliendo eso, un sueño. Un sueño. Sí. ¿Y en casa qué te dicen? ¿Hasta aquí o qué? No, pues la verdad están pues muy orgullosos de todo lo que hemos logrado como equipo y pues este año hicimos muy buen papel en todas las competencias, entonces sí, están muy, muy felices también de lo que he logrado. De lo que has logrado. Bueno, déjame darle también la bienvenida a María. Sí, así ¿cómo es. Estás, María? Bien, gracias a usted. ¿Bien, bien? Sí, bien. ¿Contenta? Bien. Claro que sí. ¿Verdad que no están tan... ¿Te dan más nervios en la cancha o aquí? Ambas. No, del rugby. Sí. ¿También tus primeros Juegos Panamericanos? Así es. Platícame tu experiencia, ¿cómo la viviste? ¿Qué lugar quedaron? Quedamos en séptimo lugar, no, en sexto lugar. Nos enfrentamos contra Paraguay y quedamos 26-12. Y pues la verdad, son muchas sensaciones. Desde que me dijeron, yo no me la creí, pero... ¿Cómo fue que te dijeron, que te avisaron? Estás en la selección y nos vamos a Panamericanos, ¿sabes? Platícame. ¿De cómo llegué? Sí, ¿cómo llegaste a la selección? Estaba jugando playa representando a la UDG. Nos fuimos a Puerto Vallarta y ahí me captó el entrenador y me dijo que estuviera atenta para que me hablara algunas concentraciones, a ver qué tal. Y de ahí fui creciendo. Me hablaron para próximamente más concentraciones y después llegué al RAN. Ahí quedamos en primer lugar. Y después tuve una lesión que sí me pesó mucho porque no pude jugar durante 6 meses. Wow. Bueno, sí me metí a jugar a universidad, pero pedí permiso porque yo quería jugar y me sentía bien para jugar. Y ya después llegaron otras concentraciones. Y ya. En la última concentración, para ir a Panas, nos dieron la lista así en el momento. Claro. Y pues todas bien nerviosas porque no se lo esperaban. Y yo no me quedé sorprendida. Sí, quedaste sorprendida. Sí, y ya, porque no ya. Me lo esperaba. No te lo esperabas. No. Y ahora que regresas, ya, ¿te la crees o no? Sí, ya me la creí. Ya te la creíste. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya se conocían? ¿Ya se conocían? De vista. De vista. ¿De vista? Sí. Bueno, pues las presento, Minuto 44, las presenta Ana Sofía, Karen, María y Romina. Las presentamos. Bueno, todas son parte de lo que es precisamente este talento universitario. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestras invitadas. En resumen, quiero entonces redondear. Es la primera participación como atletas en Juegos Panamericanos, ¿verdad? De cada una. Segunda como entrenadora. Así es. Y como deportista, ¿sí estuvo en Panamericanos o no? ¿No le tocó? No estuve en Panamericanos porque el arco compuesto... entró a Panamericanos en el 2019. Ok. Entonces la pregunta obligada es esta. Al estar entrenando a Ana Sofía, también está Andrea Maya, creo, ¿no? ¿O es... Sí, sí que yo están... entreno a ambas. Hoy en día, Andrea Maya ya es egresada. Ok. Entonces, pero sí. Pero ella sí conforma parte del equipo de selección nacional. Y es la compañera así de Ana es. Sofía, ¿verdad? Ajá, ¿qué tal es. Ana Sofía, Que, pues... como compañera... La verdad, muy bien. Este año sí, pues fue mi primera vez en muchas competencias, sobre todo en Panamericanos, y me enseñó pues muchas cosas y me ayudó bastante. Porque Andrea no es su primera participación, tengo entendido, en Panamericanos. En Panamericanos ya sus segundos Panamericanos. Segundos Panamericanos, así es que bueno. Y le decía esto porque entonces como entrenadora está viendo reflejado en sus discípulos lo que usted... siempre anheló, ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente el arco compuesto es una modalidad que no es olímpico, y
pues tampoco participaba en Juegos Panamericanos. Ajá. Hasta la primera edición, que fue en el 2019, que fue el debut. En Panamericanos del 2019 solamente iba un hombre y una mujer por país. Y pues bueno, ahora ya en esta segunda edición ya pudieron ir 3 mujeres y 3 hombres. Ya claro. Como oficialmente se compite a nivel internacional. Y hay que destacarlo, a mí me da gusto porque a veces sí, bueno, lo voy a decir abiertamente como sucedió. Inclusive el entrenador de clavados, el profesor Iván, estaba pidiendo apoyo para que lo llevaran. Y bueno, hoy, bueno, a fin de cuentas nos da gusto que no tuvieron que pasar, por lo menos Karen no tuvo que pasar por esos predicamentos, como entrenadora estuvo allá con sus discípulas. Bien, Romina, el bádminton, ¿quién te quitó la plata y quién te quitó el oro? En semifinales nos enfrentamos contra Canadá. Ajá. Ellas fueron oro y por abajo iba Estados Unidos y Brasil. Brasil. Uh-huh. Segundo lugar Estados Unidos y tercero Brasil. Brasil, o sea, se disputaron la medalla entre usted, tú y... Canadá. Canadá. Uh-huh. Híjole, qué coraje da, ¿no? ¿O qué? Sí, un poco. ¿Podías haberle ganado? O la verdad sí estaba muy fuerte. No, por experiencia sí, ellas están muy fuertes. O sea, ellas se la pasan compitiendo en Asia y en Europa y pues agarras otro tipo de juego, otro tipo de experiencia y al llegar aquí, que nosotras nada más estamos en América, sí... Y nos fue más o menos. ¡Moraleja! Hay que foguear a nuestros atletas para que no lleguen. Sin embargo, qué padre se siente decir, pues sí, o sea, voy a lucharle y a lo mejor pega y le gano, porque pues tienen lo mismo, ¿no? Sí. Un poquito más de experiencia que tengas y entonces sí, se les puede ganar. Sí, pues ya para los próximos Juegos Panamericanos ya cambiar el color de la medalla. Ya. ¿Es promesa? Sí. ¡Eso! Minuto 44. Romina está prometiendo que le va a cambiar de color a esa medalla. Ojalá. La verdad es que a nosotros no, a mí me da mucho gusto escucharlos esto, que se arriesguen, que se aventuren. Aunque sabemos que puede cambiar, o sea, porque el rival también cuenta. El rival también a lo mejor en su país le ha prometido a su país que le va a cambiar el metal o que va a conseguir el metal o lo va a cambiar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ustedes se están preparando, ¿sí? Muy bien. En el rugby, ¿por qué el rugby, María? ¿Por qué? A ver, dime. Pues yo solo llegué así por el destino. Empecé a los 17 años. Primero estaba jugando fútbol y mi papá me decía, no, pues métete a algo de contacto. Porque yo era como muy brusca, pero a la vez como, ay, no, te ayudo, o así, ¿no? Ajá. Entonces, pues, vi unas imágenes de una amiga que también juega fútbol de tacles. Yo dije, pues, ¿qué es eso? ¿El tochito? No, ¿el tochito van dentro del tacle? Ok. No, rugby de débil. Ah, ok, rugby. Tacle. Ok. Y le pregunté y ya me dijo, ah, pues, vente a tal lado y entrenas y le calas. Y desde ahí inicié sin ver nada más que una imagen donde se veía el tacle y con eso, pues... Me gustó la primera vez que entré a un entrenamiento. Bueno, qué padre, porque normalmente, bueno, tenemos esa imagen, no sé si buena o mala, de el rugby, pues es un deporte de contacto quizás y también de inteligencia, de habilidades, y normalmente lo vienen desarrollando los hombres, pero entonces dices tú, pues es frecuente una mujer gimnasia, bádminton, tiro con arco, no sé, digo, algunas, pero el rugby sí, o sea, y... A fin de cuentas, poderlo y hacerlo bien, ¿no? Y que te gusta, porque ¿ya cuánto llevas? 7 años casi. 7 años. ¿Y cómo te ha ido en estos 7 años? Bien, o sea, empecé de ala, o sea, casi no había golpe. Y ya después me metieron de forward, que es donde hay más golpe en la selección nacional. Y hubo más contacto, más lesiones, pero ya voy saliendo de ellas y a seguirle. ¿Es frecuente? ¿Tienes lesiones frecuentes? Digo, porque estás comentado ya 2 o 3 veces que las lesiones. Es un deporte que sí se lesiona, ¿no? Sí, sí, obviamente. Tiene la tendencia. Pero yo creo que es por falta de también entrenamiento o no sé cómo puedo explicarlo.
A ver, María, o es pasión, porque como dicen por ahí, se calienta la sangre y empiezas, y también a ustedes les pasa, ¿no? Vas contra, no, ¿cómo me la vas a quitar? ¿Cómo? Y entran duro, entran fuerte, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Pero también pues tienes que entrenarlo desde gimnasio, la técnica, todo cuenta. ¿Y el rugby de la Universidad de Guadalajara, quién está, te está entrenando, el equipo? Ángela Mesola. Ángel, ¿cómo va el equipo? ¿Qué te dijeron las compañeras? Porque fuiste la única universitaria que está en la selección, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijeron? Pues siempre me echan muchas porras, sí. Y pues yo así como bien penosa, y no, basta. Ya. pero pues me echan muchos ánimos. Ajá. Y pues lo agradezco mucho. Y no sé qué más. No sabes, no, pues sí, la verdad es que nos da mucho gusto que nos compartas esta experiencia, precisamente porque, bueno, pues no es fácil, o sea, tener una carrera, animarte y, bueno, a fin de cuentas que te esté yendo también en este sentido, porque regresar de unos Panamericanos, por supuesto, que habla del buen desarrollo, la calidad que tú tienes como atleta. ¿El tiro con arco es difícil enseñarlo, Karen? Yo siempre lo he dicho, creo que los entrenadores que estamos al frente de un equipo tenemos mucho talento, ¿sí? Porque no creo yo que cualquier persona no puede dirigir a grandes equipos, okay. ¿Sí? Desde mi punto de vista así es, habrá otros entrenadores que tendrán una perspectiva diferente, una opinión diferente, pero desde mi punto de vista así es. Yo particularmente creo que no es difícil, pero también creo que si es algo que te apasiona, que lo haces por vocación, que te gusta lo que haces, que amas lo que haces, creo que no es complicado, ¿no? Ahora, si tú dices, que bien dices, o sea, hay que tener el talento como entrenador, pues lógicamente esa es la garantía, ¿no? Que, claro, que te da. Y por eso quizás te escucho decir que para ti no es fácil. Y no es falta de humildad, hay que saberlo reconocer. O sea, un entrenador tiene que tener talento. Es igual que el deportista. Si no, pues no va a llegar. O sea, si no tiene el así talento, es, ¿no? Pero digo, para que no se malinterprete y van a decir, no, Karen, qué soberbia. No, para nada. En ese sentido, no. Te conocemos desde hace mucho tiempo y te pasas las horas. Porque eso es tedioso. Aunque te guste, pues, ¿cómo no? ¿O sí? No, finalmente es inversión de tiempo, ¿no? Tanto de los deportistas, cada uno en su disciplina deportiva, como también de nosotros entrenadores. Es inversión de tiempo y que, pues bueno, finalmente cada deportista tiene su tiempo a mediano o a largo plazo, ¿no? Ok. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le preguntaremos, seguiremos con unas preguntas con Karen en torno a esto de los entrenadores, porque el sueño del deportista es, como Romina, su medalla de bronce, de plata. El sueño de un entrenador, que como es Karen, que acaba de regresar, ¿cuál es el sueño? Ella no lo va a decir. Y, por supuesto, con Ana Sofía, ¿qué tan difícil es aprender el tiro con arco? Ella no lo va a decir. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestras invitadas. Karen, entrenadora de tiro con arco. Ya decíamos antes de ir a la pausa que, bueno, el atleta sueña con la medalla de oro principalmente, que es la máxima presea que puede conseguir en unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos o cualquier otro tipo de competencia mundial o lo que sea. El primer lugar, la medalla de plata. Pero ¿qué sueña un entrenador que sabe que él posiblemente no le van a colgar la medalla, pero que sí tiene al pupilo que pueden colgarle la medalla? Sí. Bueno, pues yo creo que todo entrenador, al igual que los deportistas, sueñan con llegar a la máxima justa deportiva, que en nuestro caso, la modalidad del arco compuesto, nuestra máxima justa deportiva es los Juegos Mundiales,
porque esta competencia es la máxima justa para los deportes no olímpicos, uh-huh. ¿sí? Pero pues también se vienen los mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, y desde mi punto de vista, yo creo que mi objetivo con cada uno de los deportistas que pasan por mis procesos es sacar la mejor versión de ellos, ¿sí? Y poder lograr y obtener en cada una de las competencias internacionales a las que no lleguemos, lograr ese podio. Okay. Por, uh-huh. Sí, adelante. Porque pues finalmente para eso se entrena. Sí, se gana, a veces se pierde, pero yo creo que todo entrenador, el objetivo va encaminado, el objetivo y la meta siempre tienen un camino, y ese camino es estar en el podio. Ok. Tomando un ejemplo un poquito más práctico y aprovechando que está Ana Sofía aquí, tú como entrenadora, ¿cuál es el futuro que le ves a Ana Sofía? Tú la conoces, sabes. Y sí. Sabes sus debilidades, sus fortalezas, cuando anda chiquiona, cuando no anda chiquiona. O sea, tú la conoces, me atrevo a decirte, casi, casi igual que sus papás. Pero tú eres la entrenadora y supongo que visualizas una etapa. Ese es el secreto de los entrenadores, ¿no? Sí, que... pues mira, yo con Ana Sofía, ahora, ella está aquí presente, yo visualizo que ella puede ser campeona del mundo. Sí, en Copas del Mundo, en los mundiales obviamente de mayores, porque ella no, por edad, ya no compite en la categoría cadete ni en la juvenil, sino ya en la mayor. Campeona panamericana, campeona centroamericana, es una deportista muy joven y afortunadamente el deporte de tiro con arco es un deporte muy longevo. Sí, tú puedes tener 40, 50, 60 años, pero mientras les estés ganando a los jóvenes en una selección nacional, tú puedes ser seleccionado nacional. Entonces, Ana Sofía es una deportista muy joven y que todavía pues le queda mucho camino por recorrer. Y pues ahora sí que no es una arquera consolidada, es una realidad. Estos Panamericanos fueron sus primeros juegos. Estos Centroamericanos de este año también fueron sus primeros Centroamericanos. Este año fue su primer año en selección nacional mayor. Y se tuvieron muy buenos resultados a nivel internacional. En cada copa a la que llegábamos eran medallistas en lo individual, en el mixto, en el por equipo. Este año nosotros tiro con arco en la modalidad de arco compuesto femenil hicimos historia. Claro. Estos resultados que se consiguieron este año jamás se habían obtenido. Y eso es muy importante. Claro. Muy importante. Claro. Ana Sofía, ya escuchaste. Ay, qué emoción, ¿no? O sea, da emoción, da nervio, pero es un reto, ¿no? Es bonito. ¿Qué piensas? Pues sí, como usted lo menciona, es todo un reto. Cada competencia podremos tener la misma, ¿cómo decirlo? O sea, podemos tener como el mismo formato, pero cada competencia es muy diferente. Cada competencia se siente muy diferente y pues el presentarnos también con el mismo equipo, aún así hace que la experiencia y el vivir cada competencia lo haga, pues, valga la redundancia, diferente. Y pues la verdad es que pues también no encuentro palabras como para explicar lo bien que se siente pues cumplir las metas que tenía desde hace años. Y pues ya van varias personas que sí me dicen que pues ven que puedo lograr muchas cosas y eso es como lo que me da mucha motivación y esa como gasolina que me da para seguir adelante cuando... Pues, por ejemplo, en estos Panamericanos no logré obtener una medalla, pero sé que en algún momento podré lograrlo y claro. Que iré por eso. Entonces, la verdad es que sí se siente muy bonito. Y déjame decirte, Ana Sofía, has de haber oído, identificas o has de haber oído el nombre de Julio César Chávez, el boxeador, sí. La leyenda viviente. Has de haber oído el nombre de Canelo Álvarez, boxeador también. Ahora recientemente el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. O de Lorena Ochoa. Sí, o sea, grandes deportistas jaliscienses que se vieron igual que tú, en ese sentido. ¿Y qué pasa? Se la creyeron. ¿Qué vas a hacer, Sofía, para creerte que tú puedes estar ahí? Ay, pues la verdad es que sí es algo complicado porque... Voy a hablar por mí, pero yo como deportista pues a veces siento como que
qué es lo que me hace falta para llegar a eso, qué es lo que me hace falta para poder lograr cosas como los otros deportistas, pero pues creo que nomás hace falta eso, que yo pueda creer de lo que soy capaz de hacer y de lo que soy capaz de hacer en esa línea de tiro contra rivales muy fuertes como lo son, hablando de países, pues Colombia, Estados Unidos, entre otros. Y pues sí, yo creo que es nomás ese pequeño brinquito de poder creer de lo que soy capaz de hacer. Claro. Romina, esa medalla, pues te hace crecer ese o no, o sea, tú puedes, ya tú tienes, ya llegaste a una medalla, ya estuviste en el podio. Falta un poquito más, ¿coincides con lo que dice Sofía o no? Sí, totalmente. ¿O qué agregarías? No, sí, coincido totalmente con Sofía. A veces lo único que te hace falta es creértela, ¿no? O sea, creer en tus capacidades y en lo que eres capaz de lograr, ¿no? O sea, que no... Siento que algunos errores que cometemos son el compararnos. O sea, que es que, pues, ella también estudia, también, no sé, si trabaja, entrena igual que yo, pero porque ella es mejor que yo, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando como en todas esas cosas negativas, simplemente como pensar en qué puedo hacer para mejorar yo y también pues creérmela. Claro. María, también en el rugby, ¿no? Tú ya te la estás creyendo, ya estás en un nivel mucho más alto, ¿no? ¿Que no pensabas llegar o sí? ¿O te imaginabas muy lejos llegar unos Panamericanos? Sí fue difícil creérmela. Ajá. Y a veces sí sigo pensando, ¿en serio fui? Pero sí, estoy muy feliz por haber ido. Estás muy feliz, qué bueno. Nosotros también estamos muy felices por todo lo que han estado consiguiendo. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos con todas ellas, nuestras invitadas. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Entrenadora Karen, ya escuchamos a los deportistas, a las deportistas. Es cierto, les cuesta a veces creer. Como entrenador, ¿cuál es la clave para hacerles realmente sentir y saber que sí pueden? ¿Es el trabajo? Pues yo creo... que como bien lo decía inicialmente Ana Sofía, como deportista a veces te cuesta trabajo creer en lo que en tus capacidades, en lo que puedes hacer, ¿sí? Como entrenador sí, no es un trabajo fácil, finalmente jugamos muchos roles. Como bien se mencionaba anteriormente, también a veces tú lo comentabas de que a lo mejor la conoces más que sus papás. Nosotros realmente jugamos muchos roles, ¿no? Entonces conocemos también al deportista, que sabemos sus puntos débiles, así como sus puntos fuertes, ¿no? Y pues finalmente lo que nosotros como entrenadores creo que hacemos es darle las herramientas que nosotros creemos convenientes para que ellos finalmente en el punto de la competencia puedan con esas herramientas pues hacer su trabajo, porque finalmente nosotros no podemos hacer un trabajo que les compete a ellos. Claro, ¿no? ¿No? Y que no le puedes ir, jálale la mano, pues le jalarás uno, pero no puedes estar en la competencia jalándole la mano, tiene que ser o la técnica o ese tipo de cosas, ¿no? Karen, en este sentido, bueno, transmitir la técnica... Hablemos en ese sentido, la técnica, la forma de practicarlo, la constancia, la disciplina, pudiera ser más fácil que el poder realmente hacer sentir que tienes el potencial y que puedes ser. ¿Cómo hace el entrenador para, de alguna manera, en una situación, por ejemplo, cómo decir las indicaciones? Decir, a ver, párate, estírale, no, levanta la mano, esa es la técnica, le estás enseñando la técnica. Pero, por ejemplo, pues hoy Ana Sofía viene triste, contenta, tiene un problema. ¿Cómo sacar eso que le puede afectar a un atleta?
Pues yo creo que siempre es reforzando los puntos positivos o dar un enfoque diferente, por ejemplo, en competencia. Cada competencia, como bien lo decían las deportistas, sí es diferente, ¿sí? Los formatos pueden ser los mismos porque ellas finalmente ya saben cómo es la competencia, cuál es su posición, cuál es su lugar, qué tienen que hacer técnicamente, etc., etc. Pero finalmente nosotros como entrenadores, yo lo vivo con Ana Sofía, estoy muy nerviosa. Cambia escenarios, Ana Sofía. Estamos en los Juegos Centroamericanos. Remóntate, por ejemplo, a Copas del Mundo, ¿sí? Donde tuviste un muy buen resultado, donde te sentías muy bien, donde conseguiste dar marcas que en entrenamientos quizá no las así, marcas que no hacían entrenamientos. Cambia ese chip, ¿sí? Cambia escenarios, tú has competido con deportistas, con mayor nivel, con mentalidades obviamente diferentes, remóntate. Uh-huh. Entonces, creo que esa técnica también de anclaje en la psicología también juega un papel bien importante con ellas. Y hay que estar bien preparados como entrenadores, ¿no? Saber, sí, por eso es importantísimo, exacto, ¿no? Y hoy todavía vemos que algunos atletas viajan sin sus entrenadores. Ay, señores autoridades, ay, tomen nota nomás. Digo, bueno, pues no entremos en esas cosas porque hay atletas en la mesa y cuando hay atletas en la mesa, no se grilla en este programa de Minuto 44. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué no? Déjalos que hablen. No, es que no quiera que hablen, no. Es que luego la autoridad les cobra factura. Por esa razón, así de claro, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Así es que ahora que las tenemos aquí, podemos hacer una dinámica, si me permiten. No, frecuentemente no tenemos esta oportunidad. Tenemos de rugby, de badminton y de tiro con arco, y además entrenadora de tiro con arco. Ana Sofía, ¿qué te gustaría preguntarle a Romina, que es del bádminton? A ver, dime, ¿qué le preguntaría? Aquí está, pregúntale. ¿Qué es lo más difícil que consideras en tu deporte? O sea, llegar al punto donde estás tú, ¿qué crees que es lo más difícil? Tener las capacidades físicas sea desarrolladas, porque... Por eso bádminton recomiendo que lo inicien desde pequeños, porque ya si inician un poquito más grandes es muy difícil que agarren bien los desplazamientos o la coordinación y la agilidad que se necesita, ¿no? Pero también considero que pues cada modalidad tiene su punto difícil, ¿no? En cambio, en dobles, que es la modalidad que yo juego, creo que lo más difícil son como los reflejos. Como es un juego muy rápido, tienes que estar como que el doble de atenta, ¿no? Entonces... Ok, muy bien. Ahora, María, ¿qué le preguntas al tiro con arco a Ana Sofía? De rugby a el tiro con arco. ¿Cuál es la distancia más larga que has tirado y qué tan cerca fue? Como que qué tan cerca en el centro, ¿no? Supongo. Ah, ok. Pues, bueno, la distancia oficial que normalmente tiramos es 50 metros, pero a veces en entrenamientos nos ponen distancias más largas, pues como para cambiar un poquito o para tirar cosas diferentes. Y creo que lo más largo que he tirado son, si no mal recuerdo, 80 metros. No estuvo nada cerca, llegué a volar. O sea, la fallaste, pero son 80 metros. Sí, porque sí es, o sea, por ejemplo, en nuestro arco, también dependiendo del libraje que tengamos, es lo que puede llegar a alcanzar o la distancia que puede llegar a alcanzar. Entonces, pues mi arco en ese momento no llegaba mucho, entonces pues no... No estuvo muy cerca del centro, que digamos. De la pared sí, pero del centro no. Del centro no, muy bien. Romina, ¿qué le preguntas a María de rugby? ¿De badminton a rugby? Bueno, mi deporte es individual. Entonces, ¿cómo es trabajar en un deporte de conjunto? Ay, es muy difícil. Porque pues todas piensan diferentes. ¿Qué posición juegas, María? En UDG de ala y en selección nacional de hooker. De hooker. O sea, diferentes. Acá estoy de un lado y del otro lado estoy jugando en el otro equipo. Excelente, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué me falta? ¿Qué le preguntarías de tiro con arco a rugby? ¿Ya le preguntaste? No, ¿verdad? No. A María no. ¿Qué le preguntarías al rugby de tiro con arco?
¿te has llegado a desquitar? Bueno, como tu deporte es de contacto, ¿te has llegado a desquitar con alguna? No, la verdad no. O sea, sí me he enojado y sí les he gritado, pero nunca he golpeado de mala manera para lastimar. Pero hay muchas que sí se desquitan y son... Wow. Qué bueno que en el tiro con arco no se desquitan, ¿no? Porque si no, un flechazo, imagínate. No. Ahora, ¿qué me falta? María, de rugby. Uh-huh. ¿Badminton? ¿Qué le preguntarías? Ay, ¿qué le preguntaré? De lo que quieras, de estudiar, del deporte, no sé. ¿Cómo se manejan los puntos? O sea, así... Más bien, ¿cuánto dura y cuánto, por cuánto has ganado? Bueno, el bádminton se juega de 2 a 3 sets a 21 puntos. Si van 20 igual, ya esa diferencia de 2. O sea, tiene que quedar 22-20 o 24-22. Uh-huh. En cambio, si van 29 igual, el primero que llegue a 30. Y bueno, pues en cuanto a los marcadores, pues sí he tocado marcadores de 29 igual. De hecho, para clasificar a Juegos Centroamericanos y Panamericanos nos tocó un marcador así y también pues se dejaron marcadores a cero. A cero. Ajá, ¿qué sí. duele más? ¿Dejarte dejar o que te dejen a cero? Uy, no, pues que te dejen. Que te dejen a cero. Oye, sí. ¿Y qué remontada, así que digas tú, has disfrutado más? Decir, chin, ya lo tenía perdido y boom, no sé qué pasó, pero le gané. Uy, en Juegos Centroamericanos. Ajá. En primera no íbamos como pareja favorita para la final. Pues todas las favoritas eran las de Guatemala. Y bueno, entramos ya de que con el partido muy analizado, con los nervios a tope, el primer set lo perdimos, pero a pesar de que estuvimos muy nerviosas, estuvimos como que ahí luchando, ¿no? Quedamos creo que a 17. En el segundo set igual ya fue como de, ay, ya, yo creo que ya perdimos, ya nomás voy a disfrutar el partido. Y de tanto de que fue disfrutando el partido, fuimos de que íbamos parejas, se nos iban, luego íbamos como que otra vez ahí remontando y ya nos llevamos al segundo set y ya en el tercero pues más relajadas ellas con más presión, nos aprovechamos de eso y ya. Lo disfrutaste, ¿no? Sí. Sí, de ir perdiendo pues ya lo ganas, ¿no? Ahora sí. Bien, jugadoras, deportistas, ¿quieren hacerle alguna pregunta al entrenador? Yo. Dale, adelante. ¿Cómo usted castiga o como que les llama la atención a sus atletas? Yo creo que dependiendo del momento, por ejemplo, si estamos en una competencia, finalmente yo entrenadora conozco a mis deportistas y hay quienes solamente con una palmada o con ponerle mi mano en la espalda, apretarle la mano, con mirada, me comunico con ellas, ¿sí? No es necesario a lo mejor decirle, venga, échele, remonta, enfócate, ¿sí me explico? Siento que a veces puede ser muy visual, en muchas ocasiones sí necesito pegar el grito, dependiendo la personalidad de la deportista, porque hay deportistas, tanto hombres y mujeres, que entran en pánico cuando las cosas no se dan como ellos quieren, cuando empieza la competencia. Entonces ahí, dependiendo la personalidad del deportista, ahí es cuando entramos, ya sea o muy eufóricos o muy tranquilos o sí con grito. Finalmente yo creo que cada entrenador determina qué es lo que puede decir en ese momento, porque en ese momento de competencia los sentimientos están a flor de piel. ¿Sí? Y son muy vulnerables, tanto nosotros entrenadores como ustedes deportistas, somos muy vulnerables a muchas cosas. Yo te puedo hacer un comentario de la mejor manera y tú en ese momento lo puedes tomar como el peor comentario, ¿sí?, que te pudieron haber hecho. O al contrario, también puede pasar, ¿no? Claro. No, bueno, y a mí me les comparto, ¿no? En paz descanse, mi señor padre. Me echaba unos ojos y yo ya sabía, chinga, o me voy o aquí claro. Me voy a pasar, ¿no? Hay ese tipo de señales, ¿no? Que también se puede comparar algo. Yo, como deportista, mis entrenadores, pues sí, eran claros, eran directos, ¿no? Estás haciendo esto mal, no, Alman, y hazlo bien. Bueno, pero así es cuando sí. A mí me tocaba en aquellos de época. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestras invitadas. María y Ana Sofía, ¿quieren preguntarle algo a la entrenadora? Ana Sofía va a decir, ¿cuándo va a ser la próxima competencia? No, si quieren, no sé. Yo. María, tú. ¿Qué es lo más difícil de ser entrenadora? ¿Qué es lo más difícil de ser entrenadora? Es que creo que hay muchas cosas. Porque de verdad que nuestro oficio no es nada fácil. Tratamos con diferentes personalidades, con diferentes deportistas, con diferentes objetivos, con diferentes metas. Finalmente, hay quienes solamente el deporte, el objetivo, perdón, la finalidad es fines hobby, fines competitivos con algunos otros. Entonces, sí, creo que son muchas cosas, pues no te podría decir una en específico, porque finalmente nosotros tratamos con seres humanos, con personalidades totalmente diferentes. Karen, una situación difícil no sería la preparación que debe de tener el entrenador constantemente, porque tú dices diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes escenarios, pero también pues estarse constantemente capacitando, ¿no? Claro, finalmente el deporte siempre hay que ir a la vanguardia, porque claro, finalmente el deporte tiene cambios, ¿sí? Y yo siempre lo he dicho, el deportista, tu oponente, a ti deportista, hace que saques tu mejor versión, pero también a nosotros entrenadores, ese oponente nos exige a tener una mayor preparación, y no nada más el oponente, también nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que lleguen a su máximo nivel, y si llegamos a competencias donde no están en su máximo nivel, pues claro que nos tenemos que seguir preparando. Claro, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Porque si no, dices tú, así vienen entrenadores atrás que quieren, claro, el puesto también, ¿no? Claro. Muy bien. Ana Sofía, ¿quieres preguntarle algo a tu entrenadora o así la dejamos? Como quieras. ¿Así la dejamos? Bueno, entrenadora, ¿quiere preguntarle algo a especialmente a María y a Romina? Bueno, si yo quisiera preguntarte algo, María, tú tranquila. tu deporte es obviamente de contacto, ¿sí? Hace un momento Ana Sofía te preguntaba, ¿tú te has desquitado? Nosotros somos un deporte tiro con arco donde tienen que estar tranquilas, donde tienen que estar concentradas. ¿Sí me explico? No somos un deporte donde la cuestión euforia pueda, lo podamos hacer como en tu deporte. ¿Sí me explico? Entonces tú, cuando empieza el juego, ¿cómo se manifiesta tu nervio? Primero, pues entras a la cancha. Desde un inicio traes el nervio. Desde que sabes que vas a jugar, traes el nervio. Yo, en lo particular, cuando doy el primer golpe, es cuando se me quita el nervio. Ahí descargas como que esa euforia, ese nervio, esa ansiedad, ese sí, sentimiento finalmente, ¿no? Sí, porque antes de, bueno, más bien, cuando todavía no lo doy, estoy todavía como destanteada de, los nervios me corren y así. Uh-huh. Pero ya finalmente cuando doy el golpe es cuando se me quita el nervio. Ya, ok. ¿A Romina? Y para Romina, igual, pues, ¿juegas en pareja? ¿Pero también juegas individual o no? No, individual no. Ok. Creo yo que nosotros tenemos una prueba que es por equipo, ¿sí? Ustedes, es un deporte que es de conjunto y bueno, desconozco cuántas jugadoras sean. Acá son varias modalidades. Uh-huh. Hay 7, 12, 10 y 15. Finalmente un deporte de conjunto y de equipo, ¿sí? Y en tu caso también es una prueba en la que compites que es también por equipo, ¿no? ¿Cómo haces tú, Romina, para acoplarte a esa compañera? Porque entiendo que con esa compañera o ese compañero, pues entrenas previo, mucho tiempo antes, al llegar a una competencia, ¿sí? ¿Cómo ensamblar? ¿Cómo le haces tú para poderte adaptar? Claro, primero, pues, en el caso con Miriam, fue que primero jugamos para Olimpiada Nacional. Entonces, pues tenemos que afinar detalles como cómo nos vamos a rotar, cómo vamos a jugar, ¿no?
Ya después de eso, en cuanto a los entrenamientos, cómo van fluyendo y así, pues vas haciendo una relación extra badminton. O sea, te la vas haciendo amiga, ¿no? Y ya con Miriam te podría decir que en este punto es mi mejor amiga. Ella sabe todas mis cosas, entonces es lo que nos favorece dentro de la cancha, porque ella sabe cómo calmarme y yo sé cómo calmarla. Entonces es un plus tener una amistad de extra cancha. Muy bien. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Volvemos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Poco tiempo nos queda, así es que rápidamente, María, en rugby, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Cierras el año, ya terminaste el año o todavía hay una competencia pendiente? No, ya cerramos el año y ya para el próximo año se viene el Challenger, dividido en tres fechas. Todavía no nos dicen fechas ni el lugar, los lugares a donde viajamos. Pero se viene ese torneo. Romina, ya cerraste año, vas de vacaciones, tienes todavía pendiente, ¿o qué va a pasar? Aún me quedan dos internacionales. El lunes viajo a El Salvador, del Salvador me voy a Canadá y ya de Canadá me regreso aquí a Guadalajara. Y con más medallas. Ojalá. Ojalá. Felicidades. Ana Sofía, ¿qué viene para ti? ¿Ya cerraste o qué? Pues siguiente semana me voy a San Luis a un evento bajo techo. Y pues probablemente en diciembre también continúe con eventos bajo techo. Bajo techo. Sí. Entrenadora, ¿usted sí toma de vacaciones o también la van a dejar ahí estudiando en vacaciones? No, nosotros no tenemos, bueno, yo particularmente no tengo vacaciones. Nosotros los únicos días que tenemos de vacaciones son 24, 25, 31 y primero. Y primero. Así es. Y pues bueno, nosotros, yo con la selección nacional, finalicé la preparación en Juegos Panamericanos. Sí, esa fue ya la última competencia de carácter internacional. Tenemos competencias a nivel nacional, como la que acaba de mencionar Ana Sofía, y pues lo que viene es seguirnos, continuar la preparación para el siguiente año, el proceso selectivo para definir selección nacional de cara a las siguientes copas del 2024. Pues yo quiero agradecerles, decirles que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, de este esfuerzo, y que han estado, que nos sentimos orgullosos de que estén regresando de los Juegos Panamericanos, prácticamente sus primeros Juegos Panamericanos. Muchísimas felicidades por esa medalla, que se cumple el deseo de plata o de oro, y bueno, desearles. Agradecer también a Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Georgina Quetza, a todo el equipo de entrenadores. Todavía hay varios de los, hubo dos entrenadores más que estuvieron en Panamericanos y otros atletas. Veremos la posibilidad de traerlos y que nos platiquen la experiencia. Felicidades, Ana Sofía. Muchas gracias. La princesa del tiro con arco. Gracias. Entrenadora, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Romina, campeona, felicidades. Gracias. María, gracias. Y a usted, mil gracias por el favor de su preferencia. Recuerde, la próxima semana lo estaremos esperando aquí, en Minuto 44, la verdadera cara del deporte.